Hola chicas, como lo prometido es deuda, vamos a terminar de trabajar nuestro osito, vamos a hacer toda la decoración del maquillaje para que ustedes lo puedan ver paso a paso, ¿vale? Así que voy a bajar cámara y vamos a iniciar nuestro trabajo. Vamos a continuar. Bueno, entonces, habíamos dejado una base blanca, una partecita azul, ahora vamos a pintar la otra base blanca. Entonces nos vamos con el pincel angular pequeño, nuestra base. Hacemos primera capa de base blanca, muy despacio. Si tengo que mover la pieza, la muevo, no hay ningún problema. Primera capa de base blanca. Yo voy a dejar que seque para luego hacer una segunda capa. ¿Sí? Entonces, primera capa, dejamos secar, venimos con una segunda capa. Bueno, luego de haber aplicado dos capas de blanco para que nos quedara bien parejito el color, aplico el color del que quiero que me quede el ojito. En este caso yo apliqué un azul. Esta es la primera capa. Voy a aplicar una segunda capa para que quede absolutamente parejo. Y luego vamos a proceder a aplicar el negro y hacer los últimos detalles del ojito. Había aplicado ya la primera capa, aplico mi segunda capa para que quede absolutamente parejo el color. Vamos a continuar, ya dimos dos capas del color azul y ahora vamos a proceder a pintar el color negro. Este negro también lo voy a pintar con este pincel liner. Voy a empezar haciendo un pequeño delineado. Y luego procedo a rellenar. ¿Qué pasa con el negro? Si yo quiero que el ojito me quede un poquito menos azul, que quede un poquito más delgado aquí en la mitad, entonces bajo un poquito el negro, que es lo que hice ahorita, y luego subo ya. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Voy a delinear y relleno. Bueno, entonces ya tenemos dos capas de negro y está listo nuestro ojo para empezar a delinear. Aquí voy a cambiar de pincel, tengo un pincel un poquito más larga la mechita del pincel. Este es un pincel 20-0 de Silver Falcon. Es un pincel que tiene un delineado espectacular. Para delinear sí voy a aguar un poquito la pintura, para eso cargo el pincel, lo descargo aquí en mi tablita mágica, y cargo con color negro y revuelvo bien. Voy a hacer un delineado, entonces necesito que el pincel esté bien cargado, la pintura debe estar en un punto que llamamos como acuarela. Ni muy espesa ni muy aguada. Entonces vamos a empezar a trabajar nuestro delineado. El primer delineado va a ser aquí por el borde del ojito hasta arriba. El otro delineado lo saco aquí igual por el borde hacia abajo. Aquí lo voy a repetir para que al final me quede un poquito más gruesito. Bueno, ahí ya delineé la parte de arriba. Ahora vamos a delinear el ojito por el contorno. ¿Sí? Haciendo
una presión suave al pincel en el borde para que nos quede bien delineadito. Lo mismo empiezo al otro lado, cargo y me voy y hago mi delineado. Puedo repetir un poquito porque me quedó como muy eso. Bueno. Aquí voy a delinear un poquito más hacia arriba, un poquito más puntudo, listo. Ahora voy a delinear el ojo en la parte azul. Vamos a secar y vamos a hacer los retoques y las pestañas. Bueno, vamos a continuar entonces ahora haciendo las pestañitas. Voy a hacer unas pestañas hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y otras hacia acá, 1, y me quedó faltando carga, 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Le hice diferente las pestañas. A todos los ositos se las he hecho diferentes. Todos van a... Después les voy a mostrar cómo quedaron todos. Y a todos se las hice diferentes. Entonces ahora voy hacia abajo de la mitad. 1, 2, 3, 4. Saqué 4. De la misma mitad hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Saqué 4. ¿Sí? Ahora le voy a hacer por aquí una rayita que asemeja su cejita. Bueno, ahora ya hicimos las pestañas. A mí me encanta hacer pestañas coquetas para mis animalitos, me parecen lindos. Vamos a hacer las luces. Entonces vamos a coger un pintapuntos y con blanco. Entonces vamos a hacer ojitos. Vamos a hacer una luz acá, vamos a hacer otra luz acá, vamos a hacer una luz aquí en este bordecito y otra más pequeñita acá. Las lucecitas de los ojos del oso. Todos estos detalles pues obviamente le dan vida al osito. Le voy a hacer con blanco y un poquito también de... El pincel un poquito aguado y lo cargo, es una línea muy pequeñita. Y por acá le hago una lucecita que viene siendo como otra lucecita en el ojo. Y listo. Por aquí le hago una pequeña luz como si fuera un reflejo. Con la punta del pincel le hago como una especie de estrellita bien pequeñita. Y quedó nuestro oso. Si yo le quiero hacer más tupidas las pestañas, se las puedo hacer. Yo se las dejé unas hacia arriba y otras hacia abajo. Ahora, también le puedo hacer aquí. Voy a hacer este. Con un borde pequeñito. Acá. Ese borde hace que sea como si el ojo estuviera sobre ese bordecito. Y... en esa esquinita le puedo sacar una y dos pestañitas. Una y dos pestañitas. Y lo dejo así coqueto. Bueno. Vamos a dejar secar y ya les muestro cómo nos quedó completamente decorado nuestro osito. Bueno, entonces acá vemos cómo quedó el oso terminado con los detalles del maquillaje. Sus ojitos, sus cacheticos, hicimos la técnica del jean para el pantalón, le hicimos bolsillos, tirantes, los botoncitos, la camisita le hicimos rayas, aquí abajo el pantalón le hice un detallito como si el pantalón se hubiera doblado y tuviera un escocés, digamos, en el borde. Entonces le hice un escocés sencillito. Y bueno,
les he mostrado diferentes maquillajes. Miren, este es uno. Así maquillamos otro. En esencia es más o menos lo mismo. Cambió el estilo del ojito porque le hice las pestañas más tupidas. ¿Sí? Este fue el primero que maquillé. Aquí le hice las pestañas todas hacia el mismo lado como el otro, pero más suavecitas. ¿Sí ven? O sea, hay varias formas de maquillar. Y este fue uno que hice de primeras, que fue una muestra que tuve que llevar a un programa de televisión que grabé. Y ese lo hice diferente. Aquí no le hice jean, sino que al pantalón le hice un texturizado con un texturizador de goma, ¿sí? Sobre un fondo azul claro, con un azul oscuro hice el texturizado. El resto es muy similar a la decoración. Y los ojos acá no se los pinté de color. Acá se los pinté propiamente negros. Bueno, finalmente así quedó nuestro osito switchero, con una decoración muy práctica, muy linda y muy fácil de hacer. Espero haya sido de su agrado. Regálenme un clic en la campanita para que cada vez que yo suba un video les llegue la notificación. Pronto estaré subiendo otro proyecto, otra técnica, y como siempre, con todo el cariño desde mi canal Carito Fajardo Pérez. Espero que haya sido de su total agrado y las espero próximamente, como les digo, con un nuevo video. Hasta pronto.